Actions speak No one's here. Just you and me. Come in, come in. Beer? No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well in the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun, good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Focus. All we've ever been is bitches, working for guineas, working for niggas. Any asshole with a buck? A whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah. Wine and women as quick as possible. And remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packy was right for once. I'm glad you're on board. Y no confiabas, cerdo. Vale, recoge la bombes. La bombes. Vale, vamos a decirlo así por si acaso. En Incheon Ave. Por aquí debe estar. De acuerdo, vamos a explotar la bomba. ¡Pum! Antes de colocarla, la bomba ha sido destruida. Así tenemos una llamada única también. Gerald, it's Nico. This job is screwed. The bomb triggered before I could rig it to the car. Damn it. I wish there was an easier way. You meet me and we'll go over the plan. No sé dónde, pero se supone... Ah, no. Aquí dentro. ¿Qué ha pasado? So, Jerry, I got this bomb. All right, listen. The Ancelotti's and the Albanians are meeting in Little Italy. Tony's car is parked in an alleyway off of Feldspar Street. Put the bomb in the trunk, then follow the wise guys from their meeting back to the rest of their crew, then you blow the bomb. Make sure no one walks away. It's easy, right? So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this task. You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. De acuerdo, ve al coche de los Ancelotti y pon la bomba. La bombes. Vale, ahí está el coche, ¿eh? Ve a la parte de atrás. Vale, pues vamos a dañar el vehículo de los Ancelotti. ¡Pum! Has dañado el coche de los Ancelotti. La reunión se ha cancelado. Una pena, joder. Me da mucha rabia. Jerry, the car got screwed. Shit, Nico. We're gonna have to rethink this. Come see me. Bueno, bueno, sal, amigo, es un momento. Necesito atender a un asunto importante. Vale, LB. Buah, chaval. Consigo un vehículo y aléjate del coche saboteado. Momento, me tengo que poner allí, con el vehículo. Vale, sal, sal, sal. Yo primero. Uf, cuidado, se calienta esto. Hey, Big Tone. Did you kick some ass or what? The Albanians know they got us over a barrel, Sal. At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, though. Forget about it. Bien dicho. Sigue a los Ancelotti, que no se enteren de que los estás siguiendo, de acuerdo. Bueno, esta vez vamos a acercarnos para asustar a los Ancelotti. Has asustado a los Ancelotti. Se ha disuelto la reunión. Bueno, pues que se jodan. Shit. Maron. Hey man, the wise guys got hip to me. I fucked things up. Nico,
Nico, if you're following some guys back to a meet, you gotta keep a low profile. Christ, come back to Mars. Vale, y ahora me voy a alejar. Vamos a perderlos de vista. Los Ancelotti se han escapado. Hay muchas llamadas únicas en esta misión. Jerry, I lost Tony's car. I couldn't blow the bomb when they were with their crew. That ain't gonna cut it, Nico. The rest of the Ancelottis won't get properly pissed unless everyone goes. Get your ass back here. Vamos a ir despacito. Sin prisa. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Vale, de momento este vehículo rojo está guapo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué me pitáis? Vale, de momento yo creo que no sospecha absolutamente nada. Y esto huele bien, ¿eh? Hombre, si hay que explotar el vehículo, tiene que ser en algún sitio donde no haya mucha circulación, porque vamos, llamar la atención creo que no es el mejor momento para hacerlo. Vale, ¿qué le pasa? Está aturdido, ¿eh? No sabe si ir hacia la izquierda, hacia la derecha, sin chocarse con mis huevos. Pero de momento esto está calentito, joder. Desde aquí huelo la pólvora. Mira ese está nervioso, ¿eh? Ese de ahí dentro no sabe conducir. Sí, sí, lo que tú digas. Capullo. Vale, perfecto. De momento ningún tipo de sospecha. El viaje no termina. No hay prisa. Claro, supongo que en el momento en el que tenga que explotar, pues me avisará el juego al botón que tengo que darle, ¿no? Vamos a esperar de momento a ver qué pasa. A lo mejor tengo que activarla desde el móvil, tío. No lo sé. Ya lo comprobaremos. Cuidado, cuidado, cuidado. Había frenado. Ese taxi le está impidiendo el avance, joder. Siempre en medio, es que son muy pesados. Vale, ya ha girado. Perfecto. Ha girado sin miedo. Ha vuelto a girar. Perfecto, y sigue girando, de acuerdo, me gusta. Que el ritmo no pare, amigo. Coño. Vale. No quiere frenar, él quiere avanzar. A toda costa, bien hecho, amigo. Así acabamos antes. Bueno, de momento esto está siendo sigilosamente curioso. Pero este cerdo, ¿qué pasa? No llega nunca al destino. Joder, el taxi que tiene delante pisando huevos. A ver, por favor, vuelve a girar. He perdido ya el ritmo, tío. O sea, hasta el cibercafé este hemos llegado. Increíble. Estábamos en la otra isla y hemos llegado hasta aquí. Asombroso. Absolutamente asombroso. Lo bueno es que ya podremos quedar, porque ya la hora que debe ser en el juego. Pero vamos, a este paso se volverá a hacer de noche. Oye, de verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que explotarlo yo? Ah, vale, yo creo que ya está llegando, ¿eh? Este sitio huele a que está llegando. De momento está saliendo todo bien. Imaginad fracasar ahora. Sería lamentable. Bueno, por fin. A ver qué pasa. Hay mucha gente ahí, ¿eh? Veo un lugar seguro y detona la bomba. Un lugar seguro que es. Vale, pues ahora tras llegar a la reunión, nos colocamos en la marca amarilla, pero nos vamos. Vamos a alejarnos. A ver qué ocurre. Los Ancelotti han descubierto la bomba. Hey, Jerry. I had to leave Tony Black and his boys for a while. I don't know what's happened to that bomb. Christ! Nico, they ain't gonna think the Albanians got beef with them if that car didn't blow. Come back to Mars, please.
Vale, ahora vamos a meternos dentro. No has conseguido detener la Bumpy. Y aquí hay otra llamada más. Jerry, I didn't blow the bomb after Tony got back to his crew. Christ, Nico, they ain't gonna think the Albanians got beef with them if that car didn't blow. Come back to Ma's place. De acuerdo. Llama a Jerry. ¡Hostia! Cuidado. ¡Jerry! Correcto. Detonar, señores. Que empiece el espectáculo. ¿Y yo ahora qué tendré que hacer? Cuidado. ¡Ouch! Ah, esta misión es la hostia. Hay uno ahí, hay uno ahí. Lo estoy viendo. Acaba con los restantes. Tranquilidad. Déjamelo a mí, joder. De acuerdo. Pues... supone que ahí hay uno. Ese, por supuesto... Vale, vamos a acercarnos. Hola. No sé si les puedo disparar desde aquí atrás. Hijo de perra. Creo que no les doy, desde ahí. Vale, a este sí que le voy a dar. Es que ellos parece que sí que me pueden dar, pero yo a ellos no, tío. Vale, cuidado. Habla bien, guarro. Vale, aquí tenemos uno más cerca. Así que rápidamente vamos a por él. A tu casa, guarro. Falta uno que está por allí. Ven aquí. Ven aquí, joder. En toda la cara. Sal de ahí, pierde el nivel de búsqueda. Bueno, yo voy a intentar pillar mi vehículo. Tenemos dos estrellas. Hombre, podemos llamar a Kiki ya que tenemos su habilidad. Y ya con eso, pues... lo conseguiríamos, ¿no? Quieto. Vamos a esperar. Que no me vean. Joder, aparecen demasiados justamente por donde estoy yo. Qué casualidad, tío. Qué jodida casualidad de mierda. Vale, bien, bien, bien. Venga, por aquí mismo. Vale, me voy a quedar aquí. Vamos a esperar. Ellos se piensan que estoy en la zona esa. Así que os jodan. Pringaos. Aprended a buscar a alguien. 9000 nos han dado. Me gusta, ¿eh? Estoy conforme. De acuerdo. Pues ya está. Una misión menos. Llamando a Jerry. Adelante, llámalo. Sin miedo. Jerry, I hit the Ancelotti's crew real hard. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. Yeah, I knew my brother wouldn't put his faith in a bum. They'll be at them elbows in no time. That's step one of the plan's complete. Come see me. We'll talk about step two. De acuerdo.